intentamos siempre planificar cosas e intentar realizarlas, ¿no? Soy futbolista y cuando llegué aquí era formar parte de un proyecto muy importante, muy bonito, y muy vivido, y después me tuve la suerte de poder jugar mucho y como futbolista quería seguir disfrutando de mi pasión, que es el fútbol, ¿no? Y mi felicidad está en el campo. Durante yo estando en medio, estando en un banquillo, y creo que aquí nadie me ha escuchado, yo sufría mucho, pero tenía que aceptar eso porque es el fútbol. La decisión de usted siempre hay que respetarla y también significa respetar el compañero. Entonces, la única cosa que me quedaba era seguir trabajando, sabiendo que un día ese trabajo iba a tener su valor, ¿no? Y su precio. Y gracias a Dios, hoy el Málaga reconoce ese trabajo y me da la oportunidad de seguir disfrutando en este club. Voy al entrenamiento para aprender. Y si consigo aprender, significa mejorar en algo. Entonces, mejorando cada día, yo creo que puede aportar y dar muchas cosas muy buenas. El peor momento, sí, cuando estuve en la sombra de Billy, que siempre lo digo, hay que reconocer que lo estaba haciendo de maravilla. ¿Qué podría hacer yo? ¿Seguir presionando, entrenando fuerte? ¿O llegar un momento de decir, ¿a quién me voy a jugar? Y irme porque quería seguir disfrutando en el fútbol. Sí, en ese momento lo pasé mal, pero son cosas de fútbol y esa cosa nos permite crecer, ¿no? Y ser más fuerte.